buenas, gentes. En plural, a todos amigos y amigas, soy Julián Trainer. Saludos desde mi canal Ultra Coaching y saludos desde el canal de Triatlón Club Nazarí, desde Almuñécar. Estamos en otro maravilloso año, edición Campeonato de Andalucía de Triatlón Cross. 1000 metros nadando, 22 kilómetros por arriba en la montaña, ahora lo vas a ver, espectacular. 6 kilómetros corriendo trail, ahora vas a ver todo, quédate, disfrútalo, ¡vamos! 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 Muy buenas amigos y amigas, voy a ir relatando mínimamente el triatlón, pero primero quiero que se sepa que hay imágenes que no son mías, como esta, que es de la Federación Andaluza de Triatlón. La puedes ver en su canal de YouTube de Cima Producciones, que las he tomado prestadas algunas. Luego te voy a dar el enlace de su canal. Ahí está Manolo Torres, gran kayakista que me ha llevado para hacer las grabaciones. Bueno, vamos a ir viendo aquí cabeza de carrera, no voy a relatar todo, pero para que vayas viendo un poquito cómo se fue desarrollando este magnífico triatlón en Almuñécar. Hasta la primera boya tenían un nado medianamente cómodo, algo más de 100 triatletas, con la corriente un poquito en contra, en diagonal. Pero desde esa boya hasta la siguiente, la parte larga, ahí tenían toda la corriente en contra. Aquí se puede ir viendo cómo va pegando de frente las olitas en el kayak, y la gente ahí tenía corriente en contra. Mientras estaban nadando, las chicas se preparaban para salir, 11 triatletas femeninas que dieron un espectáculo increíble. Como decía, algunas imágenes, vídeos como este, es de Cima Producciones. Ahí debajo a la derecha puedes ver el logo de la federación, que desde el dron quedan espectaculares. Aquí desde el kayak, cabeza de carrera, terminando la parte larga de corriente en contra. Y aquí ya hicieron la boya y nos vamos hacia la playa. Los primeros saliendo del agua, que se armó un poquito de diferencia, se alargó el pelotón justamente por esa dificultad del tramo de corriente en contra. Me voy a quedar callado un ratito, un poco de música y que se vea la gente, que aquí siempre me gusta hacer un homenaje a los triatletas. Y aquí vemos de azul, ahí el que está de espaldas, Andrés Carnevali, que ganó esta prueba hace 2 años y el año pasado estuvo aquí filmando, relatando con un cabestrillo que se había roto el hombro, diciendo justamente hoy al inicio de la prueba que bueno, venía a ver qué tal estaba de su recuperación. Vamos a ver cómo fue la prueba. Mientras vemos a otras máquinas, el tanque que se va con la bicicleta y Sergio Lorenzo, un grandísimo corredor. Y aquí tengo que hacer una parada obligatoria. Quien no conozca a este hombre, Álvaro Manzano Arenas, presidente del Triatlón Nazarí, ideólogo de todo este triatlón, que este año ha decidido estar desde adentro y dejando la dirección de la carrera para otro compañero, Alejandro Guijarro, que lo hizo espectacular. ¡Vamos que seguimos! Y
Y aquí que voy saliendo en bicicleta, aprovecho para hacer otra mención a Pedro, otro compañero del club Triatlón Nazarí, que me prestó este bicicletón en el que estoy montado, bici eléctrica, que pude ir siguiendo a la gente, pude ir haciendo las grabaciones, todas las filmaciones, todos los vídeos desde dentro, que a la gente le gustó. Espero no haber molestado a nadie. Siempre trataba de adelantar pidiendo permiso y con cuidado, y la gente realmente se lo tomaba bien. Alguno me pidió la bici prestada, pero bueno, eso es tema aparte. En ediciones anteriores hice vídeos, sobre todo desde la parte de carrera a pie, la parte del trail, pero este año tocó desde la bici y quedó muy bien. Y acá mira, mención especial para Triatlón Bahía de Málaga. ¡Qué grande los espectadores ahí animando! Pasamos por la derecha, ¿vale? Solo para grabar, solo para grabar. Y mientras tanto, en la playa, las mujeres empezaban a salir del agua. La tormenta al fondo que se veía que venía. Ana Esteves, primera, ritmazo, seguida de muy cerca por Rocío Borras. Y también un minutito más atrás, Ana Gay Párraga, que le tocaba remontada épica en bicicleta. A Laura, que se va a los 22 kilómetros de bici de montaña, 11 para arriba, 11 para abajo prácticamente. Vemos en cabeza de carrera que están dando mucha caña, y Andrés Carnevali ya poniéndose el primero, peleándose los grupitos de cabeza mientras se les venía la tormenta encima. Fue un día épico. Alguno me dijo, bueno, por lo menos no hemos pasado calor. Vamos ahí los máquinas, qué buena toma. Espectacular. Zonas más duras, realmente era como un kilómetro muy muy duro, la gente ya venía con todo metido, el plato pequeño o el monoplato, pero el piñón más grande se los puede ver dándolo todo. Me he quedado ahí un rato largo debajo de la lluvia.
La gente me habrá visto y estuve hablando con todos, animándolos, pero siempre la idea es que se vean las caras. La gente se lo pasa bien o se lo pasa mal, o disfruta, o sufre, o sufrita, pero ahí están, que se vean las caras. Llegando la primera mujer, primera fémina, Anagay Párraga, a falta de un kilómetro para coronar, ha remontado ese minutito que perdía en la natación. Impresionante, ya se va mezclando. Segunda fémina también aquí, muy bien, vamos. Espectacular, vamos Rocío. Y aquí sí, estamos en la parte alta del circuito. A partir de aquí empezaba la bajada con el compañero David y vindicando las precauciones. Vemos a Nieves Cantos Berto subiendo como una moto, recortando las diferencias. ¿Ya es el pico? ¿Ya es el pico? Toma abajo, abajo. Ya está arriba, ya está arriba. Estamos arriba, vamos. Espectacular, que viene la bajada, vamos. Espectacular. Espectacular, vamos. Espectacular, vamos ahí. Ya viene para abajo, vamos. Bien ahí, vamos. Ya nos vamos para abajo aquí. Espectacular. Bien hecho. Espectacular. Viene la bajada. Espectacular.
mientras tanto, por abajo, en boxes, en la T2, entrando a Andrés Carnibali y Fran Prados. Primero y segundo, mientras están haciendo la transición, si miras ahí al fondo, enseguida, en la esquina, haciendo la curva, aparece Sergio Lorenzo y José Carlos López. Saliendo como misiles, Fran Prados, Andrés Carnibali. Muy de cerca, 30, 40 segundos aproximadamente. Sergio Lorenzo, grandísimo corredor. Y José Carlos López saliendo con muchísima fuerza también. Otra vez con imágenes de Cima Producciones de la Federación, vemos a Andrés Carnibali volviendo de la primera vuelta, dos vueltas eran corriendo, y aquí viene primero, mirando para atrás, a ver si lo vienen siguiendo, que sí, que lo venían siguiendo desde cerca, porque enseguida aparecía Sergio Lorenzo recortando también en segunda posición ya, grandísimo corredor. Prados manteniendo tercera posición. Y López muy fuerte por atrás, recortando poquito a poco, segundo a segundo. Y mientras tanto, empezaban a llegar las chicas. Anagay Párraga llegando como una moto, haciendo una transición rapidísima. Saliendo a correr también como una moto, sabiendo que contaba más o menos con un minutito de ventaja. Así que tenía que mantener esa diferencia a base de esfuerzo, sacrificio y talento. Muy cerca, Ana Esteves llegando a la transición, que se pasó un poquitín ahí de su sitio en el boxes, pero no fue nada, volvió enseguida. También transición muy rápida. También muy rápido en búsqueda y captura. Imágenes de Cima de la Federación, espectacular. Te voy a dejar el enlace debajo del vídeo oficial que tienen en el canal de YouTube. Llegando tercera, Rocío, pero saliendo por ahí atrás, Nieves Cantos corriendo entre las cuatro chicas. Estaría una muy bonita pelea por los tres cajones del podio. Y ahí pasa Andrés Carnibali en la segunda vuelta, en primera posición. Le quedaban poquitos kilómetros, pero venía como un misil, como un velociraptor, Sergio Lorenzo. Tercero, Prados. Y muy cerquita, cada vez más cerca, López, con fuerza.
bicho, venga, vamos, venga, va. Viene al rojo, va. Bicho ahí. Y aquí grabamos al que graba. Ahí viene Anagai. Sigue primera, terminando esta primera vuelta. Les queda una vueltecita más. Y aquí la vemos venir de frente. Ana en su segunda vuelta. Sigue primera, pero me gusta porque viene el Prezi. Álvaro, vamos bicho, bebiendo de tu propia medicina. Ya volverás a estar tan fuerte como antes. Finalmente Andrés Carnibale mostrando el hombro que tenía lesionado el año pasado, levantando la cinta de meta con ese mismo brazo, seguido por Sergio Lorenzo López, que finalmente quedó tercero, Prados cuarto y cerrando el quinto puesto, Espinar. Última subida para bajar a meta, campeona de Andalucía, Anagai Párraga. Enhorabuena, seguida de muy cerca, Ana Esteves. Qué bien lo habéis hecho. Nieves Cantos, tercera. Rocío, cuarta. Mar, quinta.
mientras vamos terminando, espero que se vean todas las caras de todos los participantes. Vamos a hacer una mención especial a todos los voluntarios que son parte del Club Triatlón Nazarí, pero muchos también que no son miembros del club. Gracias por colaborar en cada cruce, en cada giro, en la carrera a pie, en la parte de bicicleta. Una fotito aquí, mira, el presidente ideólogo de todo esto y Alejandro, este año director de carrera en representación de todo el Club Nazarí. Gracias a todos los participantes, los voluntarios, la federación, los que hicieron vídeos tan buenos. Enhorabuena a todos, nos vemos el año que viene.